Arremete contra Yamila. El alcalde de la provincia Islay, Richard Ale Cruz, manifestó que si la gobernadora regional Yamila Osorio Delgado propone mesas de diálogo en esta provincia por el conflicto minero Tía María, no tendría ninguna repercusión, debido a que la autoridad habría abandonado a la población, según el burgomaestre. Yo simplemente digo las cosas por su nombre, digo la verdad, no tiene allí gran credibilidad, o sea, no tiene ese acercamiento para poder... ¿Estas mesas no serían útiles, digamos? No, si lo propone ella, no va a tener ninguno así, lo digo abiertamente. Entonces, no va a tener una repercusión, ¿por qué? Porque la señora, se llama la gobernadora Yamila, abajo, señor, no goza de todo la confianza del pueblo allá de la provincia de Islay. Por ello, la autoridad de Edil exhortó a la gobernadora regional a acercarse a la población de Islay y atender sus necesidades, como el apoyo en sus obras más importantes que requiere su localidad. Yo te digo, él nos ha abandonado, es más, para el año 2016 no nos ha dado ni un sol de presupuesto. Y estoy que mendigo ahí, señores. O sea, no se trata así. O sea, ¿cómo vas a tener vos allí? ¿Cómo quieres que te crea, hermano, si nos está tratando peor que Entenaos? No es así. Y lo que yo he tenido una reunión con ella y lo que me dice ahí es que tienen que ser proyectos interprovinciales, todo eso, y los demás de las otras provincias no son también proyectos como los míos. Es más, que se dice que se ha dado plata a los proyectos para continuar. Yo tengo el muelle internacional de Mollendo, que también ellos mismos lo están ejecutando y no le han dado ningún sol. Por otro lado, Ale Cruz exhortó a los miembros del gabinete a tener más humildad y acercarse a la población del Valle del Tambo, indicando a su vez que el problema no sería la minería ni la población, sino la pérdida de poder de fiscalización por parte del gobierno del presidente Ollantay Malatazo. Pero para antes de iniciar esto, yo creo que los ministros, de, por ejemplo, de Energía y Minas, todo eso, tienen que aterrizar. Esos señores dicen que nunca se equivocan. Asimismo, el alcalde Islay pide al Ejecutivo aceptar la revisión del estudio de impacto ambiental del proyecto Tía María por un ente internacional.